Hola, buenas noches. Bienvenidos al Cinito con el Loto. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de un tema que ya habíamos comenzado, que es acerca de la comedia. Y que, pues bueno, me costó más de lo que pensaba. Y ya, bueno, me sigue costando todavía. Denme un segundito, déjenme más poner, monitorear esta cosa. Alex Jara, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Bueno, les decía, pues bueno, es la segunda parte de este video en torno a la comedia en el cine, que pues bueno, si recordarán que por ahí he estado por aquí acompañándome en la transmisión de hace 2, 3 semanas. Por cierto, déjenme les pongo por acá, por si alguien no vio esa introducción. Aquí les acabo de dejar ese video de donde comenzamos a hablar acerca de la comedia a partir de, bueno, ciertas bases específicas en torno a lo que es este género, cómo se ha desarrollado en el cine, y con una película que en lo particular a mí me parece de las comedias que más he disfrutado en toda mi vida, que es Super Cool, y que justamente fue la que dio pie a que, bueno, lo que dio pie de inicio fue el cómo me sentía emocionalmente. Pero a partir de ello, pues bueno, decidí que Super Cool pues tenía que ser un tema de análisis, un tema de estudio que abordar para poder acercarnos un poco hacia lo que es la comedia. Y luego, pasando ese punto, que les dije, bueno, hay que hacer otro cinito donde hablemos ya de la comedia a través del tiempo, durante la historia del cine, pues bueno, dije, de inmediato la forma de pensarla fue, ok, voy a hacerlo de manera inicial a partir de una, por cierto, no me traje esa libreta, pero bueno, va, se los platico. Hacerlo a partir de las películas que en primera instancia me vengan a la memoria con respecto a el cine de comedia, con una sola limitante: revisar que no se fueran por ahí repeticiones extensas de algunos autores, como por ejemplo, pues ya me estaba pasando con Almodóvar, con Alex de la Iglesia, que de pronto, con Buster Keaton, con Charles Chaplin, que de pronto decía, ay, güey, es que ya estoy apuntando 4 o 5 de ellos. Pues por supuesto, tienen que estar. Pero dije, bueno, ok, la limitante más bien tendría que ser como, va, ok, sí, es Almodóvar, es Buster Keaton, es Charles Chaplin, es Alex de la Iglesia. Tengo que escoger una y a partir de ella hablar acerca de toda la obra en general y del contexto. Para no hacerles el cuento largo, me salieron por ahí de una lista inicial de 62 películas, creo. Y eso les digo, así fue con lo que empecé así en rápido a maquinar en la cabeza. A partir de eso también, el siguiente punto fue, pues bueno, tratar de salvar un poco, sin todavía haber remitido a buscar información, el tratar de salvar ese, ¿cómo le podremos llamar? Hollywoodcentrismo que hay tanto en la crítica como en la
en los historiadores, en los analistas, en los estudiosos del cine, que básicamente cuando se hace una historia de, ya sea del cine en general o de algún género en particular, el foco casi siempre va a ser los Estados Unidos, el cine norteamericano. Y pues bueno, en este caso específico del cine de comedia, si se ponen a buscar listas, oh, ya llegó la protagonista del Cinito con el Loto. Ahora no llegó tan temprano y ya se fue para allá. Shh, silencio. Si nos ponemos a revisar ese tipo de listas, en el caso insisto, de la comedia, pues nos vamos a dar cuenta que está dominada cualquier lista que busquen. Por ejemplo, la de la BBC, que es una lista muy seria en torno a las 100 mejores películas de comedia de la historia, o la de Sight and Sound, que de entre las primeras 100 hay como 80 norteamericanas y el resto son prácticamente de europeas, ¿no? Particularmente Inglaterra, Francia e Italia. Insisto, en el caso particular del cine de comedia. Son cosas que, pues, insisto, pues son rezagos que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, desde que, por ejemplo, George Sadoul publicó su enorme Biblia, que es la historia del cine mundial, que se centraba, obviamente, en el cine norteamericano, aunque le daba una vuelta al mundo. Un segundito. Perdón. Ok, entonces dije, bueno, es que siempre eso me ha parecido como muy limitado porque si bien, pues, es cierto, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, el cine norteamericano es la influencia principal de prácticamente todas las cinematografías del planeta, incluyendo, por ejemplo, la china o la japonesa, que inicialmente generaron, digamos, una base propia, un propio lenguaje, una propia historia particular del cine, pues con el paso del tiempo se han venido trasladando hacia lo que es la influencia del cine hollywoodense. Entonces, pues, esa fue como otra cosa que dije, ok, esto tampoco tiene que ser de esta manera. Esa lista que voy a hacer no tiene que ser así. Y luego, ya después de que les digo, salió esta lista inicial de 60 y tantas películas, que por cierto, por supuesto, o sea, no estoy descubriendo el hilo negro, no soy alguien que venga a cambiarles la historia del cine. Coinciden muchísimas de las que yo elegí finalmente con las que aparecen en las listas en varias listas de las mejores películas del cine de comedia de la historia. Y después de ello, ahora sí vino la complicación, porque dije, madres, es mi lista personal. Es una lista personal que insisto, terminó en donde yo dije, ahorita ya no recuerdo otra que sea una fascinación en cuanto a la comedia. Y pues ya me di cuenta que sí abarcaba buena parte de, bueno, toda la historia del cine. Saluda, saluda y despídete. Ouch. Entonces dije, bueno, esa es una buena base para comenzar. Y luego, por supuesto, limitarlas a 10, dije, es imposible. A 20, más o menos asequible. Y ahí fue donde el asunto se complicó demasiado. Y entonces, pues bueno, igual que pasó, por ejemplo, en el Western, que por ejemplo, cuando hablamos del Western, hicimos este especial acerca del cine del oeste.
Me fue, digamos, relativamente más sencillo el armarlo porque, pues, básicamente abordé, pues, de tres de las grandes espacios físicos de donde se desarrolló, ¿no? Que fue Estados Unidos, Italia y le di el espacio que le di al cine mexicano de Western. En el caso de la comedia, entre más lo iba pensando y entre más trataba de reducir esa lista a 20, se hacía más complejo y más complejo porque, pues a fin de cuentas, la comedia está latente. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. La comedia, a fin de cuentas, pues está extendida en todo el mundo. Ya lo decía en la entrega anterior acerca de comedia. Reír, el divertirse, el generar una compensación humorística es algo sumamente humano y que tenemos en todas las culturas alrededor del mundo. Y por tanto, la comedia está mucho más extendida que el cine western. Si algún día se me ocurre, que yo creo que lo voy a hacer el próximo año, hacer una breve historia del cine de horror. También me va a pasar lo mismo, porque el cine y el horror son sentimientos que están latentes y que son pues comunes para cualquier país, raza, sede, grupo étnico o grupo social, por pequeño que se encuentre. Entonces, eso fue complicando un poco las cosas. Entonces, pues bueno, y luego ya, cuando por fin pude discernir cuál era esa veintena de películas, va a pasar lo mismo que sucedió con el especial de Western, que voy a hablar a grandes rasgos de 20 películas, pero voy a abordar como 50 y voy a mencionar como 500. Sí. Entonces, bueno, para no darle más vueltas, vamos a arrancar. También decidí que, pues obviamente estamos empezando a las 9 de la noche, es un tiempo, ya es una hora, digamos, un poco tarde para algunas personas. Dije, en una hora no me voy a aventar 20 películas de comedia, pero ni de, y mencionar todas las que les digo, pero ni de broma, para la redundancia. Entonces, pues decidí que esta será una segunda parte, vamos a tener una tercera la semana próxima y, por cierto, después de la semana próxima, que sería Comedia 3, el día 28, si no mal recuerdo, haré uno acerca de lo que más me gustó del cine en este año y pum, pum, cerramos el año ya con eso. Entonces, eso es lo que nos espera de aquí a fin de año del Cinito con el Otro. Y decía, vamos a arrancar ya rápidamente. No me voy a ir a los orígenes exactos porque, insisto, eso ya lo platiqué en la entrega anterior, que ya les puse por ahí, por aquí, por aquí, no sé, por aquí, por acá, el link de la entrega anterior, justamente para que quien no lo haya visto y le interese, pues se tenga chance de ver cómo empezamos a abordar el tema de la comedia en el cine. Entonces ya me arranco, ya con la historia del cine avanzada, ya con una construcción de lenguaje también que estaba mucho más avanzada a el gag visual en un solo plano que vimos en El regador regado de los hermanos Lumière de 1896, y que fue, como también les decía, hasta el momento la que tenemos registrada como la primer comedia del cine, ¿sí? Vamos a dar un salto. Vamos a brincarnos a, insisto, cuando ya está construido el lenguaje cinematográfico, del proceso de perfeccionarse, y nos vamos a ir hasta 1925 con una obra maestra absoluta, indiscutible, perfecta y redonda por donde se le vea, de uno de los personajes favoritos del cinito y míos en particular, que es Charles Chaplin, La Quimera del Oro.
En el programa de Losers hablamos de Luces de Ciudad, que me parece una película grandiosa, y platicábamos cómo, a pesar del tema de loser, del perdedor, era también una de las películas más graciosas de toda la historia. Pues bueno, pensando en ello, dije, Chaplin, de ninguna manera, aunque ya lo haya mencionado, aunque ya le haya dedicado un cinito completo, que creo que fue el primero o el segundo, ya le haya haya referido en múltiples ocasiones en el tiempo que tenemos haciendo esto, que no, por supuesto que no lo puedo omitir, hablando específicamente de comedia y la siguiente gran obra maestra de la que hay que hablar es La Quimera del Oro. En La Quimera del Oro vamos a encontrar a un Chaplin que está desbordado de ingenio, de una creatividad absoluta en la cual wow, denme un segundo porque ya me cambió el StreamYard de Kill. El asunto lo he ido a comprar, ah, ya vi. En la cual, pues bueno, vamos a encontrar un pináculo de la comedia como no se había visto prácticamente hasta este tiempo. Les digo, estamos en 1925, en el punto en el cual el cine está cada vez avanzando más. Ya tenía un lenguaje propio, ya estaba consolidado, tanto como industria, también como espectáculo y como arte, pero estábamos todavía descubriendo cosas y estábamos a punto de llegar al momento del cine hablado. Y una de las grandes obras del finales del cine mudo fue justamente La Quimera del Oro, que estamos aquí ahora viendo. La escena, una de las escenas más famosas de la película, que es la escena de Año Nuevo, donde Chaplin imagina que ha invitado a la chica que le gusta a cenar y va con sus amigas, y él, para entretenerlas, les hace el baile de los panecitos, que es una secuencia hermosísima y súper graciosa. Creo que la primera vez que la vi, lloré de risa y lloré de fascinación por lo hermoso que es. Y fíjense, ahora que lo recuerdo y no lo había apuntado, ¿no? Sin embargo, no es una escena original de Charles Chaplin, que Charles Chaplin, ya decíamos, tenía un talento inmenso, ¿sí? Esta escena se la copió a Fatty Arbuckle, que tendríamos que hablar también de cerca de Libby, que no escogí ninguna de sus películas, porque Fatty Arbuckle fue un comediante, uno de los más grandes, pero que desafortunadamente cayó en la desgracia porque en un momento se vio envuelto en una serie de líos, donde se le acusó de violación y del asesinato de una mujer, donde estuvo, pues bueno, un proceso muy largo. Hay un libro que se llama Hollywood Babylon, se lo recomiendo ampliamente, es grandioso. Puede parecer como un libro de chismes, sobre todo chismes del primer Hollywood, pero es de verdad sumamente relevante para entender justo cómo era el ambiente de la gente que hacía el cine durante los primeros años. Mi Rafa dice, el buen R, siempre se ha dicho que la comedia en cualquier género es lo más difícil de producir. Hoy en día muy pocos hacen comedia porque contar chistes o generar memes dista mucho de hacerlo. Mi estimado Alex, como siempre, atinados sus comentarios, saludetes. Muchas gracias, Mierre.
Sí, bueno, creo que también tendría que haber comenzado por eso, tiene razón. Yo creo que la comedia es una de las cosas más complicadas de hacer y de escribir de una manera decente, ¿no? Porque para pseudocomedias, tenemos, wow, un montón que se producen de manera anual y que pues son intrascendentes, pero pues, que a la gente la sigue viendo, ¿no? No se diga el cine mexicano. Marce, hola loquita. Al rato platicamos. Espero que ya hayas cenado y comido. Bueno, y sí, por supuesto, creo que no hay nada tan complejo como la comedia. Más adelante, creo que en el siguiente programa, vamos a hablar un poco acerca, por ejemplo, de alguien como Sir Alec Guinness, que pues, prácticamente en esta parte del planeta lo conocemos por su interpretación de Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, y que sin embargo fue uno de los más importantes actores de comedia ingleses de todos los tiempos. Por eso, y no por Star Wars, fue que se ganó el título de Sir. Por eso lo nombraron caballero, por las películas de comedia, que bueno, tiene una cantidad enorme. Y vamos a hacer por ahí una rima entre él y otros grandes comediantes que no son a lo mejor tan conocidos por el gran público o recordados hasta este momento, como por ejemplo Peter Sellers, ¿sí? Vamos a hablar acerca de ello, insisto, ya en la tercera entrega. Ya me perdí. Estamos hablando de la quimera del loco. Okay. Ok, le decía, bueno, ah, claro, ya me acordé. Estamos con luego el lío con Fatih Arbuckle, que bueno, vino a dar un primer puntillazo a toda la industria hollywoodense por ese escándalo que se arma. Fatih Arbuckle se tiene que retirar por ese algo que nunca se le comprobó. Aunque bueno, demasiados rumores al respecto. Las películas van a empezar a tener también un marcaje más cercano en torno a los temas que abordan y la forma, sobre todo, en cómo se trata y cómo se presenta a las mujeres, justamente por el caso de Arbuckle, que bueno, luego va a tener repercusiones adelante y que vamos a ver también un poquito en este mismo programa. Algunos cineastas consiguieron más o menos evadir la censura que se presentó y ser tan cómicos, tan sensuales y tan poco políticamente correctos en el sentido como lo vemos ahora, que bueno, que fue lo que generó la gran historia de la comedia. Bueno, esta película de Charles Chaplin todavía se encuentra de la gran tradición del primer tipo de comedia que se hacía en el mundo, en particular creada en Estados Unidos, obviamente, que era el slapstick, la comedia de trancazos, de cachetadas, de pastelazos, de todo, ¿no? Donde las implicaciones de lo físico y el riesgo que corre una persona va a ser la base sobre la cual se construye la historia, la story de la película y la base que la sustenta. También si recuerdan en el episodio anterior de Comedia, les había comentado acerca de este ensayo maravilloso que es Comedia es un hombre en peligro, que está dedicado al slapstick y que justamente nos habla acerca de eso, ¿no? Cómo nosotros tenemos esa capacidad de divertirnos, de entretenernos a partir de que vemos a alguien más que está corriendo peligro. La Quimera del Oro es un gran ejemplo. Charlotte va a Alaska en esta fiebre del oro para tratar de trabajar de gambusino y encontrar una mina y volverse rico, la ilusión, aunque en realidad la pobreza extrema es lo que está encima de este, y la desgracia
está pendiente sobre su cabeza en todo momento. Y esto es lo que, les digo, en muchos momentos nos lleva a la comedia, ¿no? Ahorita pusimos la escena de los panecitos, que es una ilusión que él tiene, ¿no? Que nos habla de esas aspiraciones que sabemos que no las puede, o están lejanas a él, pues porque es pobre, porque es, no tiene nada que hacer frente a esa chica hermosa del bar, que antes habíamos visto una escena donde él pasa un momento muy embarazoso justamente en ese bar donde se encuentra la chica. Vemos la escena del pollo, que la escena del pollo es una cosa también maravillosa absolutamente, ¿no? Que luego fue copiada en muchas ocasiones en otras películas y sobre todo en las caricaturas, en los Looney Tunes, sobre todo de la Warner Brothers. Cuando un personaje tiene mucha hambre, se está muriendo de hambre y de pronto ve que alguien que está junto a sí es en realidad un pollo gigante, asado, ¿no? Un pavo o algo, un platillo así delicioso, ¿no? Entonces empieza el afán caníbal de comérselo. Bueno, eso pasa en La Quimera del Oro. La secuencia también donde están, que va justamente después de esta, de la del pollo, donde la cabaña se empieza a correr y están a punto de caer a un precipicio. Es el peligro, es el momento en el que los personajes se encuentran en peligro, donde nosotros nos botamos más de risa. Y eso mismo lo comprendía otro gran genio del que ya también hemos hablado por acá, y es de quien está en segundo lugar en esta lista. Ah, por cierto, la lista, por si no se. Bueno, no es que no se habían dado cuenta, porque apenas llevamos una, pero la estoy haciendo a partir de su temporalidad, ¿no? No, obviamente las 20 de las que les voy a hablar en este y el siguiente programa no tienen que ver con lugares favoritos, sino simplemente de cómo vamos avanzando dentro de la historia del cine. El día de hoy vamos a acabar por ahí de los años 60, al principio, vamos a abarcar, digamos, la mitad de la historia del cine hasta este momento, pero, insisto, solamente yéndonos cronológicamente. Entonces, esta segunda digo, corresponde a otro de los más grandes genios, un genio totalmente a la altura de Charles Chaplin, aunque desafortunadamente nunca tuvo el gran éxito que el propio Chaplin tenía, y a pesar de ello, había una cierta rivalidad un poco falseada entre ambos, por ver quién era como el mejor, aunque había un mutuo respeto, y qué bueno, porque ambos son los, creo, los grandes pilares de la comedia norteamericana, aunque, pues bueno, ya les he mencionado, por ejemplo, en el cineasta pasado hablamos mucho de Harold Lloyd, y ahorita les acabo de hablar de Fatty Arbuckle, hay otros, por ejemplo, como Gordo y el Flaco, etcétera, que son pilares fuertes, pero ninguno como Chaplin y Buster Keaton. Buster Keaton es un punto aparte y creo que, bueno, no creo, también pensé cuando lo estaban trabajando esto, si sí, tenemos que hacer un cinito específicamente sobre el cine de Buster Keaton, que es una maravilla absoluta en la historia del cine. Es alguien de quien no vamos a poder prescindir en hablar y encontrar su influencia a partir de desde la época del cine mudo, aunque bueno, Buster Keaton también tiene una historia muy complicada en lo personal. Se los platiqué un poquito más o menos cuando hablamos en el cinito anterior, en el de Losers, cuando tiene su aparición en Luces de Ciudad junto con Chaplin. Cuando sus películas no llegaran a tener el éxito que tenía de Chaplin, su compañía decidió, pues, rescindir su contrato. Pues, es gracioso, nos cae a todo dar, pero no nos deja, ¿no? Sabemos, Hollywood era una industria que lo único que le importaba era el varo, ¿sí? Entonces, el talento que tenía Buster Keaton, pues, quedaba en un plano secundario frente a las cuestiones de carácter económico.
Esa situación lo lleva desafortunadamente a una situación de alcoholismo muy fuerte y que lo va a conducir a que pues pierda prácticamente todo lo que tenía. Termina viviendo en una casa de campaña al lado de los estudios donde trabajaba. Una historia muy triste, pero Buster Keaton fue y es uno de los más grandes genios de la historia del cine. Me encontré este video por acá que trae momentos de algunos de sus cosas más hilarantes. A pesar de que la que elegí yo fue La General, o El Maquinista de La General, como también se le conoce, pues, bueno, creo que este video es sumamente adecuado para ver el tipo de comedia que hacía. También, obviamente, era comedia slapstick, era comedia de persecuciones, como esta que vemos. Vean ese tipo. Ojo. No hacía stunts. No, todo lo que vemos en las películas de Buster Keaton está hecho por él, ¿sí? Y era sumamente arriesgado. Era tremenda las cosas por las que pasaba. Este, por ejemplo, es real, ¿sí? Él siguiendo al tranvía, y lo que hace no es un truco de cámara, no es un truco de la pantalla. Él lo hacía y se arriesgaba demasiado. Y sin embargo, se le recordaba y siempre se le conoció como el hombre con cara de palo. ¿Por qué? Porque su personaje, que era un personaje totalmente hierático, a diferencia del Charlot, que era locuaz, que era inocente, que de repente pues, bueno, tenía ciertos aspectos muy humanos. El personaje de Buster Keaton era un tipo que quería ser serio, pero que jamás en la vida había buscado eso que le sucedía, como aquí que cae en un bache y el coche se le desarma por completo, ¿no? Que es súper gracioso, ¿no? En La General, de la cual no han salido hasta ahorita, hasta el momento, escenas, ahorita espero que ahorita salgan, seguramente. Por ejemplo, hace una película. Aquí está tratando de suicidar, por ejemplo, y resulta que los que había eran dos motos y no era un carro que lo atropellara. Aquí está La General, ahora sí. Una película grandiosa, es probablemente una de las mejores comedias, no probablemente, es una de las mejores comedias jamás hechas en la historia del cine, donde él interpreta a un personaje sureño que se enamora de una chica, él es ferrocarrilero, y va a tratar de rescatarla de los norteños, y la película sucede en una ida y una vuelta. Entonces, es tan perfecta que todos los gags, todos los peligros que vemos durante la primera parte de la película, hasta que llega por la chica, la rescata y luego agarra de regreso, los vemos a la inversa. Lo que le pasa en la ida, le vuelve a pasar en la vuelta, pero magnificado de una manera tremenda. Y esa secuencia que vimos ahorita, hace un momento, donde, por ejemplo, se tiene que poner delante de delante de la máquina, porque hay vigas que están ahí y lo pueden descarrilar, y él resuelve de una manera tan ingeniosa, como que quita una viga y luego ve dónde está la otra y le apunta y se la avienta para que la vuele. Es genial. Aquí está, que estamos viendo ahorita, es One Week, otra de mis favoritas. Es también una comedia absolutamente maravillosa, donde él interpreta a un tipo que se acaba de casar con la chica de sus sueños, y como regalo de bodas les dan una casa portátil, una casa como si fuera de IKEA, ¿no? Que tú la haces así en ese instante. Y es totalmente hilarante todas las cosas, toda la serie de tonterías que les pasa. Esto que estamos viendo es del camarógrafo, de Cameraman. Otra maravilla absoluta, en la cual de pronto hace lo que iba a ser años después Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo, que es este personaje de la vida real que de pronto se ve inmerso en la película. Aunque también esto, que lo vemos ahora, también, por ejemplo, fue una gran influencia para los Looney Tunes. Hay momentos, por ejemplo, hay un episodio del cual no recuerdo ahorita el nombre,
de donde el Pato Lucas de pronto está todo el episodio rompiendo la cuarta pared, hablándonos directamente a nosotros, hablando con el dibujante que lo está haciendo trabajar en ese momento, y de pronto él va haciendo algo, pone un sombrero de charro y le pone una guitarra y todo, y él va, empieza a cantar, y de pronto el dibujante le borra todo y lo pone en un escenario ¿cómo se llama? En Alaska, ¿no? Y dice, oh, diablos, entonces te tiene que ir adaptando, ¿no? A lo que está viviendo dentro de la propia pantalla. Es la gran influencia que ha tenido y que nos ha dejado ese genio inmenso, inconmensurable, que es Buster Keaton, que insisto, vamos a hacer un cinto específicamente de él, porque entre más hablo de Buster Keaton, más ganas me dan a hablar de Buster Keaton, y no es justo que esté tan limitado. Digo, mis tres favoritas son la general, son Una Semana, One Week, y El Camarógrafo, que de la cual también vimos unos fragmentos en este momento. Bueno, vamos a la tercera y ya saltamos ahora sí a el cine de hablado. Ya estoy saltando, obviamente, mucho de historia del cine, porque no es historia del cine, sino de la comedia. Y entonces, pues bueno. Y pues bueno, vamos también con otros de los grandes genios de la historia del cine, como fueron los hermanos Marx. Los hermanos Marx son una gracia absoluta, imprescindible, inigualable. Yo creo que pocos comediantes, incluso podría decir que de los tres que llevamos, los tres son los más imitados en toda la historia del cine, que son Chaplin, Keaton y los hermanos Marx, en particular Groucho. Son quienes se han repetido. ¿Por qué? Porque su capacidad de llevarnos hacia la risa, de estar en la en la en el momento y en la forma precisa de sacarnos una carcajada, es algo que no se ha igualado en la historia. Y a pesar de que, bueno, tienen películas también que son grandiosas, yo creo también, junto con La General, que es otra de las más grandes comedias de la historia del cine, es Sopa de Pato. Sopa de Pato es de ese tipo de cosas que yo sigo viendo y me siguen botando de risa de una forma increíble. O sea, no, me sé los diálogos, me sé lo que va a pasar, y es totalmente hilarante. Sopa de Pato trata acerca de un tipo X el país imaginario de Fridonia, que es elegido de pronto presidente. ¿Por qué? Porque en un enroque político se tenía que poner a alguien que fuera fácilmente manejable para que otras personas le pudieran poner un cuatro y pudieran resolver, bueno, no resolver, más bien, enfrentar una guerra contra este otro país, que ahorita se me olvidó cómo se llama, el otro país. Déjenme reviso aquí, checo mis. Este no es acordeón, este sí es un libro. Pues no dice. Bueno, y entonces, pues bueno, hacen de las suyas por completo. Groucho, como
Rufus T. Firefly, este tipo que se fue, que es nombrado presidente y que dentro de muchas cosas, algún día le preguntan, algún día, en una reunión le preguntan si en el club tal, si es miembro del club tal, y voltea muy indignado y dice, yo jamás sería miembro de un club que me admitiera a mí como miembro. Ese tipo de juegos de palabras, por ejemplo, que hacía Groucho, que son increíbles y que luego también los va a repetir en muchas ocasiones Woody Allen, al igual que lo que hacían Chico y Harpo, que una locura absoluta, han sido cosas que han marcado, ¿no? A mí me encanta ver Sopa de Pato, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es una película, por ejemplo, que si sabemos inglés, la vamos a disfrutar mucho más, porque muchos de los retruécanos verbales que hay en la película no funcionan de la misma manera en inglés que cuando se tratan de traducir al español y mucho menos al español de España, ¿no? Pues jamás la habían doblada, jamás, jamás está por ahí en pero no, 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 jamás hagan eso. Y bueno, tenemos la escena que elegí, es una escena que seguramente van a reconocer, aunque no hayan visto la película, porque también es una escena que ha sido mucho, muy imitada, que es el juego del espejo. Momento en que este nuevo presidente está a punto de ser suplantado por un enemigo y que de pronto se encuentran entre el vano de una puerta y entonces el enemigo se da cuenta de ello y decide hacerse pasar por un espejo. Y entonces sucede esta situación tan hermosa y graciosa. Bueno, esperemos que esta mugre deje de pasar comerciales o que lo está haciendo. Aquí está. Ese es Harpo, de hecho, Ah, claro, no era el fan de la puerta, rompe el espejo, ¿cierto? No recordaba eso. Misteriosamente desaparecen de los vidrios, los pedazos de espejo, y sucede este juego que es una maravilla absoluta. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en Chespirito, lo hemos visto en Don Gato, lo hemos visto en muchas otras caricaturas, lo hemos visto también con otros comediantes, con el propio Jerry Lewis. Vamos. Esta en particular es una de las escenas más imitadas. Aunque el Sopa de Pato, digo, es memorable desde el inicio hasta el final. Es no parar de reír en ningún momento. Y por cierto, ahorita que mencioné Chespirito, Chespirito era independiente, de manera independiente al concepto que ustedes lo puedan tener, era un gran estudioso de la comedia norteamericana y por ello, dentro de lo que hizo en la televisión mexicana, encontramos referencias a los Marx, referencias a Buster Keaton, referencias a Chaplin. Recordemos que hacía una imitación de Chaplin, de hecho. Al Gordo y el Flaco, que también hacía imitación de estos, porque le gustaba mucho, por ejemplo, incluso este gag del espejo lo hace así tal cual, no trata de esconderlo dentro de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, de repente, cuando se imitaba al Gordo y el Flaco, pues creaba gags nuevos con la imagen que estos dos personajes tenían. Acá, ¿no? Con Sopa de Pato y en particular este gag del espejo, así tal cual lo reprodujo en
algún momento en sus obras. Esta cosa tan interesante. A uno del lado del espejo se le cae el sombrero y al otro se lo regresa. Es absolutamente absurdo. Y luego llega un tercero. Es de verdad, es una cosa que es para morirse de risa en absoluto lo que pasa en Sopa de Pato. Bueno, ok, ya, pues ya casi por la hora y vamos a la mitad. Vamos ahora con otro de los grandes autores de la historia del cine, y de una vez me voy a poner el tráiler porque luego que lo pongo y sigo platicando se nos va más el tiempo, y que es, bueno, Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch es uno de los más grandes directores de la historia del cine alemán, uno de los muchos directores que emigró a los Estados Unidos y tuvo una carrera muy amplia y prolífica en este lado del charco, y ya desde Alemania ya había mostrado ser un genio absoluto con muchas películas, La Reina de las Ostras, no sé, un montón. En Estados Unidos llega y empieza a hacer un cine que era totalmente revolucionario y absoluto. Él está por acá en un momento en el cual ya estamos en las entreguerras, estamos en el ascenso de los nazis al poder y también ante la gran censura del cine clásico norteamericano. Y sin embargo, Lubitsch sabe hacer las cosas de una manera en las cuales salta por encima de todo ello, lo que se llama el efecto Lubitsch. Todavía hasta el momento lo conocemos de esa manera. ¿Cuál es el efecto Lubitsch? Es básicamente el jugar con las elipsis, con los movimientos de cámara, con los cortes, con metáforas visuales para decirnos algo que no está explícito en la pantalla, pero que está implícito. Y lo completamos en nuestra mente. Así, muchas de las películas de Lubitsch son muy eróticas, son muy transgresoras políticamente hablando, son políticamente incorrectas, porque con el efecto Lubitsch, de pronto, por ejemplo, si vemos a los personajes que de pronto se van a encontrar en el desayuno y se sonríen y demás, son dos esposos recién casados, y de pronto lo vemos a él que está la chica a un lado de él de pie, él está sentado, va a almorzar, de pronto ella está a su lado, él. Hacemos corte hacia la pantalla, digo, hacia la pantalla, hacia la mesa, y entonces él mueve el almuerzo a un lado, la cámara se queda en el plano, en el mantel de la mesa, y una disolvencia. ¿Qué pasó ahí? Ya lo sabemos. ¿Necesito mostrarlo? No. Es el efecto Lubitsch. Perfecto, maravilloso. Lubitsch es uno de los grandes, grandes de toda la historia. Y Ninochka es, junto con Ser o no ser y varias de sus películas, es grandiosa. Por ejemplo, escogí Ninochka porque precisamente, aparte que está Greta Garbo, que es la diosa del cine, es una comedia que un poco como toque noir, hay espías, hay Noche que es un espía, y hay también una crítica abierta, franca, descarada sobre el nazismo, ¿no? Es súper divertida, es una cosa
Mucho, muy, muy, muy grande. Bueno, de Lubitsch, que también tenemos que hablar de Lubitsch con mayor amplitud, pues nos vamos a otro momento que es digo, ya en esta onda que traje también, te insisto, de romper con esa hollywoodización de las listas de lo mejor de el cine de comedia o lo mejor de cualquier tipo de género de cine. Y pues, por supuesto, tengo que hablar, como ya lo saben, yo no puedo prescindir de, cuando hablo de un tema, no puedo prescindir de hablar de México. Y pues bueno, en tanto, no puedo dejar de hablar de los grandes comediantes de nuestra cinematografía y no puedo dejar de hablar tampoco de alguien que, aunque no es... diablos, esta madre ya me bloqueó el video. Ya no sé, ya, quién sabe qué sería, pero bueno, ni modo, voy a seguirle. Cuando lo termine, lo voy a convertir y lo voy a pasar a YouTube. Déjenme, les dejo por acá un mensaje. Ok, pinche Facebook. Hipócrita, mediocre. Estúpido. Lo odio. Bueno, decíamos, no podía dejar de hablar de un personaje como Cantinflas, que fue sumamente importante en la historia de de nuestro cine. Aunque, a mi gusto, pues pierde por completo prácticamente todo el sentido de su ser, de la creación de un personaje, cuando se comienza a poner moralista, cuando sus personajes dejan de ser este tipo topillero que se aprovecha de las circunstancias, que ve el provecho personal antes que cualquier otra cosa, el peladito, que hacía en sus primeras películas, por el peladito que no era tanto y que terminaba siendo muy bueno y que pues, al final había una moraleja absoluta de lo que de la historia que se había contado. Me molestan mucho las películas de Cantinflas cuando empieza a hacer eso. Pero obviamente no podemos dejar de mencionar una de sus más grandes películas, porque sí es cierto, es una de las más grandes películas también del cine mexicano, que fue Ahí está el detalle, ¿sí? Ahí está el detalle, que es justamente la que lo consolida como... eso, el gran peladito, ¿sí? El grande de la pantalla. Aquí pues, vamos interpretando a un personaje que se aprovecha de una de las de la ama de llaves, de la cocinera de la casa, de una casa de una familia rica, y por una serie de enredos se ve de pronto acusado de la muerte del hermano de la esposa del dueño de la casa.
Y él, que no tiene idea de lo que está sucediendo, que está siendo objeto pues de un juego para salvar en honor del hermano de esta mujer, se le lleva a juicio por haber matado al Bobby. Y él dice, pues que sí, que mató al Bobby, porque al que había matado era un perro que se llamaba Bobby. Y entonces pasa la escena del juicio, que es una de las también grandes escenas de comedia de todo el cine, no nada más del cine mexicano. Y esta confusión y este descaro y este juego de palabras, este cantinflear que aquí también se institucionaliza, es el momento más pleno, más preciso, más grande de la de la de esta historia. Oh, sí. Que por derechos de autor me bloquearon el video. Ok. Y bueno, pues eso es inevitable. O sea, hay que hablar acerca de esta película en particular de Cantinflas, porque justamente nos muestra esa gran capacidad que tuvo y que no mantuvo. Que no la mantuvo por cuestiones de pues estar en la persona tan horrible que fue, en lo particular, ¿no? Que tampoco es un secreto. Y bueno, eso me lleva a... otro momento súper importante dentro de nuestro cine, y ahora sí, con el mejor comediante del cine mexicano, que fue Tintán. Tintán, bueno, tuvo una serie de películas, sobre todo fines de los 40, hilaba una genialidad tras otra, tras otra, tras otra. Y que bueno, esto se daba gracias pues bueno, a su gran talento histriónico, su gran talento musical, su propia personalidad, la forma tan desenfadada en que él interpretaba a un personaje que no era un peladito, era alguien que estaba, era un chicano, era alguien que estaba entre lo mexicano y lo norteamericano, ¿sí? Cantinflas incluso le llegó a tener tanta envidia que en Si yo fuera diputado, donde él interpreta a un peluquero, hay un momento en la película en el cual vemos la entrada, está rotulando la puerta de entrada y pone que a quienes se les da servicio y pone al final, a pachucos no porque me caen gordos. Y eso era un mensaje directo para Tintán. Una cosa estúpida, pero pues, bueno, era parte de esa envidia enorme que le tenía Cantinflas a Tintán. Y pues bueno, eso fue lo que me llevó, lo que me llevó a tener esas grandes diferencias que seguramente a Tintán le pasaban por sin ningún lado, ¿no? Hay un documental que se llama Ni Muy Mu Ni Tan Tan, simplemente Tintán,
donde el final es una cosa hermosísima. Jorge Ayala Blanco, el Ayatola, el gran crítico de cine de México, el más grande de los críticos que tenemos aquí, dice: muera Cantinflas, viva Tintán. Y por supuesto, está en toda la razón. Yo estoy de acuerdo por completo. Y la película de las cuales quiero platicar es una locura absoluta que, pues, no podría ser de otra manera porque está dirigida por un loco, por el loco Rodríguez, Ismael Rodríguez. También uno de los más grandes directores mexicanos y que va a hacer mancuerna con Tintán en pocas películas, pero que, bueno, son una locura. No es de las más conocidas, por supuesto. No escogí una de las más conocidas. De hecho, pasa muy poco en la televisión. Bueno, es donde yo me quedé. Hace años que no tengo servicio de televisión. Que es Máteme porque me muero, una película de 1951, dirigida, como ya les decía, por Ismael Rodríguez, que es una locura absoluta. Tintán, que es un pobre huerfanito, un personaje que se gana la vida haciendo topillos en la calle, siempre buscando, porque también tiene buen corazón, pues conseguir un dinero para el orfanatorio donde él creció, porque pues, él se compadece mucho de los niños que están ahí, porque él pasó esa circunstancia también. Un día que se siente mal, le hacen mal un diagnóstico y le convencen de que tiene una enfermedad mortal. Ojo, pero esta enfermedad mortal se la diagnostican cuando ya le habían dicho que él se había sacado el premio mayor de la lotería. Y entonces el que estaba enamorado de Tongolele, que vimos hace un momento, que es hija de Marcelo, el carnal Marcelo, pues empieza a elucubrar junto con el propio doctor que lo atendió, que le dictaminó este mal. Híjole, se me olvidó cómo se llama este mal, tiene un nombre extrañísimo. Y otros personajes van ideando la manera de cómo quedarse con el dinero de Tintán. Pero él está tan deprimido porque se va a morir, que contrata a un grupo de asesinos para que lo maten. Y cada uno va fallando. Y también los propios personajes cercanos, los que son de su confianza, también van a meterse en este juego de tratar de matarlo. Y su único aliado es, como siempre, Tuntún. ¿Por qué elegí esta? Porque, bueno, la película está plagada de personajes sumamente importantes dentro de nuestra cinematografía, como son los comediantes que ejercieron como secundarios. Sí, la época de oro del cine mexicano tiene una enorme, enorme cantidad de personajes que han hecho una historia grande en cuanto a la comedia, pero que nunca o muy pocas veces, en algunos de los casos, tuvieron oportunidad de tener un papel protagónico, ¿no? Oscar Pulido, el propio carnal Marcelo, Tuntún, El Chicote, Vitola, wow, hay una enorme cantidad de comediantes que son grandiosos, que en verdad tuvieron en vida un talento enorme. La propia Rosita Quintana, de la cual también hablamos hace un poco cuando falleció, aunque no era comediante como tal, la comedia se le ha dado de una forma natural, de una manera tan hermosa, y más en las películas que hizo con Tintán, que, bueno, era increíble. Y pues bueno, eso creo que es
un momento que tendremos que reivindicar, revalorar y resignificar también dentro del cine mexicano, que es ese papel que han jugado todos los personajes que fueron secundarios, incluso pequeños, ¿no? Como este niño que salía en todas las películas. No manches, siempre se me olvida, siempre, invariablemente se me olvida el nombre de este niño. Pero seguramente si lo ven, lo recordarán. Que también, por ejemplo, hizo películas con Tintán y con Rosita Quintana. En Soy Charro de Leyita. El hermanito de Rosita Quintana. Y era quien le espantaba al trompudo de Tintán. Digo, personaje de como, por ejemplo, Oscar Pulido, que digo, de verdad, o sea, la discriminación fue básicamente, creo que lo único que no les permitió ser protagónicos, ¿no? Porque el caso de Oscar Pulido, o sea, su talento era absoluto, total e indiscutible, pero pues, estaba gordo, estaba pelón, no daba la imagen de galán. Y lo que se buscaba era que los protagonistas fueran galanes. Vitola, pues bueno, era altísima, pero un palo absoluto. También una gracia enorme, pero obviamente no iba a ser una heroína, ¿sí? Incluso en El Rey del Barrio con Tintán, si recordamos, Tintán la desprecia categóricamente, ¿ah? Por flaca, bueno, porque estaba enamorado de Lupita. Y ella no le queda otro remedio que quedarse pues, con Marcelo, que era el policía, el otro apestado del barrio. Pero, insisto, creo que habría que reivindicar a todos los grandes talentos de la actuación secundaria de el cine de comedia en nuestro país. Ok, vamos a tener que terminar antes de tiempo, porque pues bueno, creo que no tiene gran caso, pues esperaba como siempre retroalimentación por parte de ustedes, pero gracias a que el Facebook ya me tumbó otra vez el video, pues bueno, las siguientes cuatro películas que van a completar lo de este día. Pero los dejamos para la siguiente semana que terminemos ya. Entonces voy a tener que hacer una síntesis mucho más concreta y compleja para poder aventarme 14 películas en una hora. Espero sepa la próxima semana un poco más temprano para que haya chance de que no se vayan a dormir antes de tiempo. Pero bueno, creo que es importante hablar de ese periodo. Vamos. Miren, les adelanto lo que teníamos para el día de hoy, las comedias españolas del franquismo, la emergencia de grandes personas y figuras en el cine francés de la posguerra, como Jacques Tati, el screwball, otro de los grandes subgéneros norteamericanos inventados durante también el periodo de la. No es cierto, el screwball es como. Está como entre medio camino antes de la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella, y la comedia italiana. Entonces, bueno, cuatro películas nos quedaron guardadas el día de hoy y cuatro con momentos sumamente relevantes en la historia del cine, que bueno. Ya los platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, que chingue su madre Facebook y buenas noches para ustedes. Gracias, como siempre, por acompañarme. Mañana les paso el video completo. Bye.